Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un video súper diferente. En este experimento te voy a mostrar lo que hago todas las mañanas sin filtros. Y te voy a ir hablando en español para que aprendas español en contexto. Para que aprendas español mientras yo hago mi rutina de la mañana. Entonces, mi rutina siempre empieza con mucho amor a mi perrita, con mucho pechiche. En Colombia, pechiche es una slang word y significa amor, cariño, esto. Esto es pechiche. Y también pechichón o pechichona es como le decimos a una persona que le gusta mucho, que le dé mucho cariño todo el tiempo. Esta es mi perrita, se llama Isa y es una pechichona, como puedes ver. Listo, hora de levantarse. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me deja! No apaga. Estoy tratando de apagar el aire y no se apaga. Vivo en Barranquilla, es una ciudad muy caliente, así que casi es muy común tener aire acondicionado. Bueno, como todas las mañanas, vamos a tender la cama o hacer la cama. También se le dice en otras partes. Yo digo tender la cama. Me gusta tener muchas almohadas. Siento que duermo mejor con ellas. Bueno, ya me cambié, me vestí, me puse ropa deportiva. Ahora me voy a cepillar los dientes. Acompáñame. Uso esta crema Colgate, es súper tradicional en Colombia. Tenemos aquí un incienso y una vela. ¿Para qué? Ya vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el mat de yoga. No sé si realmente hay una palabra en español para mat. Aquí le decimos mat igual. Voy a dejar una vela aquí. El último. ¿Sabes qué significa que es el último? Que ya no quedan más. Bueno, ya tengo todo listo para hacer yoga. Primero voy a llevar a Isa abajo a que haga sus necesidades. Sin embargo, me gusta dejar todo listo para hacerlo apenas regrese. El canal que uso, no soy experta haciendo yoga. El canal que uso en el que hago mis rutinas es el de Elena Malova. Creo que ya se los había recomendado en uno de mis videos anteriores. Ella tiene rutinas de 20, 30 minutos para principiantes, para gente que está más avanzada, además de que sus clases son en español, así que si te interesa el yoga, súper recomendado. Ahora sí, abajo. ¡Ay, sí! ¡Vamos a pasear! Cerramos la puerta con llave por seguridad. Bueno, porque soy una paranoica. Vamos. Estoy pidiendo el ascensor. Esto es una colombianada. Aquí se dañó el número 1 y le pusieron un 2. Y bueno, cada persona que me visita le explota la cabeza cuando ve esto.
Ranging from a movie scene to made of people in my dreams. The last time, if I recall, was a feeling of being alone. Siempre llevo muchísimas cosas en la mano. Y eso es porque la ropa de mujeres no tiene bolsillos. Entonces, aquí llevo mi tapabocas. Como sabes, pues todavía estamos en COVID. Entonces hay que llevarlos puestos siempre que estamos afuera. Aquí llevo una bolsa y la correa de Isa. Vamos. Qué asco el popo de Isa, es como de mentira. Bueno, amigos, ya regresamos de llevar a Isa abajo a que hiciera sus necesidades. Ya me vieron recogiendo su popo. Ahora voy a regar mis plantas. Estoy regando las plantas. La acción de echarle agua a las plantas es regarlas. Quiero decirles que no soy experta en tener plantas. Se me han muerto muchas. Sin embargo, lo estoy intentando. La verdad, me gusta mucho y pues quiero aprender a cuidarlas. Aquí, en esta potera, había un aguacate que murió recientemente, que en paz descanse. Pero hay unos brotecitos creciendo ahí. Algo está creciendo ahí. No sé qué es, pero vamos a averiguarlo pronto. Bueno, ya estoy lista. Ahora voy a hacer el café. Me encanta el café. Tomo probablemente demasiado. Y bueno, vamos a hacerlo. Tengo una cafetera. Vamos a verter el agua. Para la cantidad deseada de café, vamos a echar el café. Conectamos. Prendemos y listo. Ahora esperamos a que se haga el café. Bueno, después de hacer todo lo que hicimos, mis días varían un poco. Algunos días grabo, otros días simplemente me siento aquí todo el día a crear contenido, a trabajar en distintas cosas. Y bueno, más tarde me prepararé un desayuno, pero todavía no, porque no tengo hambre. Simplemente voy a tomar el café cuando esté listo. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es grabar un video short. Saben que he estado subiendo varios de esos al canal. Entonces, eso es lo que voy a hacer justo ahora. Bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Fue raro para mí mostrarme tan vulnerable. Sin embargo, me encantó hacer este tipo de videos. Si a ustedes les gustó, por favor, háganme saber en los comentarios si aprendieron
qué les gustó de los videos y pues si quieren que siga haciendo contenido de este tipo. No olvides darle like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. ¡Chao! I guess it just makes sense to what the reason